Y nosaltres continuem i continuem ara en una gran amiga, ella és escritora, ja sigut fallera major de València. M'agrada recordar-ho perquè ha sigut i és una persona molt important, però ha viscut una cosa que poques viuen i ha sigut una de les afortunades. Marta Querol, què tal? Muy bien, buenos días, fenomenal, Susana. Encantada de estar aquí contigo otra vez. És, per a mi és un plaer sempre i la veritat és que jo sempre dic que ho recordaràs, no?, ese any de fallera major. Eso te marca para siempre. Te marca, o sea, es un recuerdo precioso, pero además yo creo que influye en tu evolución como persona. Yo creo que creces mucho ese año y aprendes muchas cosas y eso es un regalo que tienes para toda la vida, al margen de lo bonito que son los recuerdos y la experiencia y todo lo que vives, ¿no? Que eso es impagable. Pero como digo, pues también te deja un pozo muy importante. Contamos un poquet sobre, bueno, els llibres que has anat escrivint, has anat pues, fent la teva vida i has anat un poc ixe ave fènix, no? Bueno, yo empecé a escribir en el año 2006, sin idea de, la verdad, de publicar, ni no sabía muy bien qué iba a hacer con aquello que estaba escribiendo. Pero el caso es que cuando acabé lo que es el primer libro, El final del ave fénix, pues me planteé qué podía hacer con él para publicarlo y lo más sencillo era, lo más sencillo desde mi ignorancia, ¿no?, desde el atrevimiento de la ignorancia, porque entonces no tenía idea yo de este mundillo cómo funcionaba, pensé que mandarle un premio y dije, bueno, pues ¿cuál es el próximo premio que se celebra? Estábamos en mayo cuando acabé la novela, pues el premio Planeta y nada, y allí que mandé la novela, El final del ave fénix, y quedé entre los 10 finalistas. Entonces, a partir de ahí sí que me planteé que yo me podía dedicar a escribir, que podía continuar escribiendo, que para mí fue como un refuerzo muy grande, ¿no? Porque con tu primera novela, no sé, hay gente que tiene un ego maravilloso y enorme y tal, y se creen que son la bomba, pero yo tenía mis dudas, o sea, decía, bueno, a mí me parece un libro muy, muy, muy entretenido, muy bonito, muy cercano, muy fácil de leer, pero soy yo, claro, que lo he escrito, tendrá que decirme lo otro, ¿no? Entonces, ese quedar finalista entre los 10 finalistas del Premio Planeta fue ese plus de confianza que yo necesitaba para continuar escribiendo. Es que eso ya es un gran premio, ¿eh? Hombre. O sea, quedar en el 10 finalistas del Premio Planeta ya es... Sí, porque claro, se presentan muchísimas novelas y es complicado llegar ahí. Además, yo pude tener el informe de lectura de la novela, que me lo enviaron desde Planeta, y la verdad es que me dio muchos ánimos, ¿no? Vi también que tenía cosas que mejorar, por supuesto, pero me dio mucho ánimo. Entonces, a partir de ahí ya continué escribiendo lo que yo desde el principio llevaba en la cabeza, que era un libro muy, muy largo, que lo que hice fue dividirlo en tres para poderlo hacer de una manera más asequible al lector. Entonces, surgió después del final de la de Fénix, Las guerras de Elena y Yo que tanto te quiero. Entonces, al final lo que he hecho es una saga de tres generaciones de mujeres. Empieza con la abuela, continúa con la madre, digamos, y después con la hija. Tres generaciones de mujeres, mujeres fuertes, mujeres que cada una a su manera rompió moldes en su época, mujeres que yo creo que han tirado por tierra algunos tabús de nuestras épocas pasadas, ¿no? De que parecía que es que todo era uniforme y no, pues había muchos tipos de mujeres diferentes. Y luego también he querido reivindicar en cierta medida las dificultades en general que tenemos las mujeres o que hemos tenido para salir adelante, pero que con esfuerzo se puede conseguir, o sea, que no hay que tirar la toalla, ¿no? Entonces yo creo que son novelas de supervivientes, son novelas que tratan muchos temas y que reflejan una España muy cercana que todos prácticamente, o bien porque nos la han contado, porque la hemos vivido de nuestros mayores, o bien porque la estamos viviendo, nos podemos ver muy integrados o muy implicados dentro de lo que ocurre en la novela. La última, por ejemplo, la de Yo que tanto te quiero, refleja la época de la transición, que ahora está tan, tan de moda, ¿no? Y, sí. Y refleja un poco la fragilidad de aquella época que yo creo que se está retomando ahora, ¿no? Entonces yo creo que entendiendo la fragilidad de entonces se pueden comprender el por qué ahora mismo pues hay personas que pueden estar con preocupación por la situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, no digo que sea un paralelismo, pero sí que no, la historia nos ayuda un poco a entender el presente también. És veritat, a més, jo me vaig llegir el final de l'Ave Fènix, que a més tenim fotografia, tenim imatges i la podem veure. Les guerres d'Helena també me l'ha llegit, el llibre, i la veritat és que és el que tu dius, no? És una evolució, és un punt de vista diferent d'un a l'altre, i imagina que en la neta, que és... Sí.
yo que tanto te quiero, ¿no? Sí. Pues es el que acaba. Además, en acabar es edición, voy a decir. Santo no te trae ediciones. Sí, no, he traído aquí un montón porque a veces me dicen, es que voy a la librería y me dicen que está agotado. Digo, claro, es que han habido ya, son como entre digital y papel, del final de la de Fénix, solo unas 7 ediciones. Y de esas ser un orgullo. Claro, y de esas 7 ediciones hay ya como 3 o 4 que están desaparecidas, ¿no? Entonces, si en la librería tienen en su ordenador las antiguas, no han llegado a tener la nueva, pues a ellos les aparece como agotado, porque realmente está agotadas esas ediciones. Pero han salido ediciones posteriores y ahora mismo se puede seguir comprando cualquiera de ellas. Lo que comentabas de Yo que tanto te quiero, para mí ha sido la novela más difícil de escribir, la más cercana y la que... Fíjate que el final de la de Fénix me da muchas satisfacciones, pero Yo que tanto te quiero es que la gente la está haciendo suya. O sea, es muy curioso porque, claro, vemos, empieza con Lucía, la hija de Elena Lamarck, que es una mujer tremenda, es una mujer dura, es una mujer fuerte, es una mujer empresaria, es una mujer que ha roto todos los moldes habidos y por haber, pero es una mujer también que esa dureza tiene su parte positiva en cuanto al progreso y a lo que ha llegado a hacer en la vida, pero tiene su parte negativa en cuanto a las relaciones con su entorno, ¿no? Y Lucía nos va a contar cómo ve ella la situación de España en esa época, a su madre, la relación con su madre, esas relaciones difíciles cuando una madre es muy posesiva, ¿no? Nos vamos a encontrar con una madre que intenta recibir mucho de su hija y que la hija nunca va a estar a la altura. Yo creo que son muchos los hijos que tienen ese problema de no llegar nunca al nivel que los padres, madre o padre, sí, le ponen en la vida, ¿no? Y siempre estás como intentando llegar y sin conseguirlo, ¿no? Pues un poco esa es la situación de Lucía, y Lucía lo va a contar desde sus ojos de niña, porque empieza a narrarlo en primera persona con 12 años, y lo va a ir, y vamos a ver a Lucía convertirse en jovencita, en adolescente, en mujer, vamos a ver pues sus primeros excesos. Estamos en la época de la movida, la época de la ruta del bacalao, la época de las drogas, de las borracheras. Bueno, ahora también con el botellón también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero bueno, en aquella época también se hacían excesos, que es que parece que son los de ahora, ¿no? Entonces vamos a vivirlo con Lucía. Entonces, el sense 80 y 90 van a ser molt marcats, ¿no? Van a ser muy duros, van a ser muy duros. Yo creo que casi todos conocemos a alguien que murió por el tema de las drogas. O sea, había mucho desconocimiento. Y fue mucha la gente que se metió muy adentro de ese mundillo y acabó muy mal, ¿no? Entonces, vamos a tener ese trasfondo de esa época difícil y complicada, vamos a tener las inseguridades de cómo pues, una niña se va convirtiendo en mujer con un peso, una mochila muy cargada de piedras, ¿no? De esa vida con su madre. Y además lo vamos a hacer al ritmo de la música de la época, ¿no? Entonces he intentado integrar las letras de las canciones de un tipo de música, claro, porque cada uno tiene, me refiero, esto no va a ser heavy metal, porque no es no, la música que... No, es Mecano y todo, claro, eso, es más, ¿no? Más la música de la época de la movida, ¿no? Lo que se bailaba en las discotecas, lo que se bailaba en las fiestas universitarias, sí, que salen también las fiestas universitarias. Bueno, pues hay una escena, por ejemplo, con la canción de Tequila Salta, ¿no? Que coge una melopea Lucía impresionante, ¿no? Y va cantando Salta como una posesa. Pues toda esa música va a formar parte del texto. O sea, cuando aparece una canción, sobre todo hay una que se convierte como en el lema de la novela, que es Our House, de Madness. Que quien no la conozca que la busque, además el videoclip es muy, muy, muy gracioso, muy de los 80. Y bueno, pues esa música va a conformar un poco la banda sonora de esta novela y las letras van a tener que ver con lo que pasa. O sea, cuando sale una canción no es casual, he buscado una canción que la letra pudiese, pues aparece por ejemplo Aire de Mecano en una escena muy concreta, por algo muy concreto, pues hay muchas canciones que creo que también le dan un toque más cercano a la novela. Como digo, de momento a la gente le ha encantado. La primera persona es lo que tiene, que te implica mucho, ¿no? Es más difícil de escribir porque te limita, claro, también, limita mucho, hay cosas que no puedes contar porque solo puedes contar lo que ve la protagonista, en este caso Lucía. Yo empecé a escribirla en tercera persona y llevaba 50 páginas y había algo que cuando escribes notas la fluidez de cómo te sale la historia, ¿no? Sí. Y me faltaba esa fluidez y no sabía por qué. Entonces, como el final del Ave Fénix empieza en un prólogo en primera persona, luego es como que nos cuenta la historia alguien de lo que sucedió, ¿no? En esos primeros años de la guerra civil, la posguerra, los años 50, los años 60, que es de lo que se habla sobre todo en el final del Ave Fénix, ambientado en Valencia. Y cuando termina y llega a los 80-90, vuelve a la primera persona,
me di cuenta escribiendo cuando lo releí que tenía que hacer ese cambio. Claro, además que yo creo que tú mateixa te pases, ¿no? Cuando estás escribiendo te pases a primera persona y dices, ay, si estaba escribiendo en tercera persona, ahora estoy escribiendo en primera persona, y ahí es a lo mejor cuando te dones conter. Entonces, eso es lo que hice. Me tocó volverlo a reescribir todo, cargarme escenas completas, porque era imposible que Lucía pudiese conocer aquello, porque hay cosas que... Entonces, cambias mucho el punto de vista. Y he hecho incluso un juego con los lectores, de manera que se pueden leer las tres novelas de manera independiente, se pueden leer en orden y tienes una visión, como si fuera una película. Sí, una historia, o sea, la historia. Sí, pero si lo lees en un orden diferente... tampoco pasa nada, porque en cada novela he ido dando pistas para entender a los personajes y sobre todo en la última es muy curioso porque los que han empezado a leer la trilogía, bueno, no es una trilogía, es una saga, son novelas independientes, pero los que han empezado por la última, hay un personaje en concreto del que van a tener una visión y de repente van a decir, ostras, no puede ser, no me lo puedo creer. O sea, van sospechando algo pero no se dan cuenta. Que están a ganas de yechirse. ¿Qué van a decir? ¿Esto? Y sin embargo, los que han leído las anteriores, esa lectura la van a hacer desde el punto de vista de no, Lucía, no, pero por favor, Lucía, pero ¿qué haces? ¿No? O sea, porque van a tener una información que Lucía no tiene. ¿Vale? Claro. Entonces está, por una parte, el lector que se acerca a la novela de Yo que tanto te quiero directamente sin conocer el resto y entonces lo va a ver con los ojos de Lucía, con la inocencia de Lucía y va a ir descubriendo las cosas a la vez que lo descubre Lucía. Y están los que hayan leído las anteriores, que tienen esa información privilegiada y van a sufrir por Lucía, ¿no? Porque Lucía no se da cuenta hasta un momento determinado de los peligros que corre, ¿no? Porque, claro, al final aquí hay una trama empresarial, de celos, de zancadillas, de ambiciones, de incluso poner en juego la vida de otro para hacerse con el poder, ¿no? De la familia y de las empresas, ¿no? Y todo eso va a pasar realmente en Valencia, no sé, en 50, no sé, en 60, 70... Claro, es que parece que lo hemos olvidado y yo es algo que he intentado valorar dentro de la trilogía y es que Valencia fue una de las pioneras de las regiones industriales y exportadoras de España. O sea, Valencia con todo el mundo de la alimentación que giraba alrededor de la naranja y aquí en Alcira también se conoce bien, pues... éramos una región muy exportadora. Entonces yo, por ejemplo, en las guerras de Elena hablo de las ferias de muestras, el negocio que tiene Elena Lamar, que es de moda infantil, y la Feria Internacional de la Moda Infantil se hizo en Valencia y era un referente. Era un referente. Aquí venía gente del mundo entero a comprar ropa infantil, ¿no? Y eso fue Valencia pionera en la exportación de ropa infantil, de productos alimenticios, de todo lo que tiene que ver con la naranja. Entonces, todo eso yo lo reflejo en la novela y se ve cómo aquí había un tejido empresarial potente, cómo había un tejido empresarial responsable, cómo se hicieron muchas cosas, ¿no? Y cómo las mujeres lo tenían muy difícil el participar en todo eso, pero la que se lo proponía lo conseguía, ¿no? A veces con mucho sufrimiento, pero lo conseguía. Pues Marta, no sé si vols añadir afegir alguna cosa més. Jo crec que ha quedat superclar i crec que és que estaran en casa, tindran ganes, no?, de devorar els llibres, la saga. Bueno, yo nada, invitarles a leerla y que además como estoy en Facebook y soy bastante accesible, tú lo sabes, que me contacta, yo contesto a todo el mundo, pues que me encantará saber sus opiniones y ver qué opinan, ¿no? No hay mucha... bueno, sí que hay mucha novela ambientada de la Valencia actual, pero yo creo que en el mundo empresarial valenciano casi todo lo que hay es como muy negativo. Es como una imagen nuestra muy, muy poco profesional y siempre desde el punto de vista, digamos, oscuro. Se ha tratado mucho en novela negra, también se ha tratado mucho el mundo rural, ¿no? Pero lo que es la parte del mundo empresarial y decir aquí estamos nosotros y hemos hecho también cosas interesantes y buenas, ¿no? Pues creo que en una trama como esta, pues yo creo que es algo diferente, ¿no?, a lo que se ha leído hasta y sobre ahora. Todo la parte femenina, ¿no?, la parte de la dona, de esos en 50, 60... Hombre, en esa época todo el mundo de la empresa que sale, que aparece en cualquier lado, prácticamente en Valencia es masculino, ¿no? Y aquí pues es una mujer la que va a abrir mercados. De hecho, en las guerras de Elena, tú lo sabes, pues se va a los países árabes a vender y eso está basado en una anécdota pequeñita que tiene que ver con mi madre
y es que a mi madre fue la primera mujer empresaria a la que le dieron un visado de trabajo para irse a trabajar a Arabia Saudí, porque una mujer sola no podía viajar a Arabia Saudí de trabajo. Entonces, le costó muchísimo. Y como yo tenía esas vivencias de ella como empresaria y de los viajes que había hecho, lo difícil que había sido, pues es lo que he intentado plasmar en cierta medida, y toda esa parte de Beirut y de los países árabes y de la guerra del Líbano, que también aparece en las guerras de Elena, pues se llama las guerras de Elena, está con pequeños detalles que son reales, ¿no? Que luego en las notas de la autora lo aclaro, lo explico. Estas partes de aquí están tomadas de hechos reales. De hecho, así que yo creo que puede ser un ejemplo y puede ser para las nuevas generaciones también el que vean el mérito de las que nos han precedido, ¿no? y han abierto camino. Pues Marta, muchísimas gracias de veritat. Nada, a ti, Susana, siempre. De que algú ens puga portar, no? I tot el que era València en els anys 50, 60, després 70, 80, tornar a viure aquests anys 90, no? I diferents èpoques de les dones, com ho viu la iaia, com ho viu la filla i com ho viu la neta. No? Exacte. I a més, contat en el tono de l'època, perquè el final de la de Fénix és com les pel·lícules aquelles en blanco i negro, de John Malkovich, ¿sabes? Sí, de Eva al desnudo, sí, todo ese, sí. ese tipo de mujeres, ese tipo de ambientación muy glamurosa, porque es una familia de clase alta. Las guerras de Elena es muy setentera, es muy de la Guerra Fría, ¿no? de ese mundo así más duro, y la última es muy ochentera, ¿no? Es muy de la movida y de ahora toca ese la tipo actual, de lenguaje. Ahora ya toca la actual. Bueno, ahora he terminado una novela muy rara, que es muy rara, sí, muy rara porque es de fantasía, y el género de fantasía pues no es lo que mis lectores están acostumbrados, ¿no? Yo escribo contemporánea, pero es un thriller que está ambientado en un mundo que no existe, ¿no? En un universo que he creado yo, tipo medieval, así, una cosa parecida, pues podríamos decir como Juego de Tronos, ese tipo de ambientación centroeuropea, alemana, ¿no? Está de moda. Sí, pero quería romper con esto, y una manera de limpiarme de toda la familia Lamar, que era meterme en un mundo tan diferente, y esa es la que tengo ahora pendiente de salir. Y estoy escribiendo ya la quinta, que vuelvo a contemporánea, pero esta vez me traslado a Madrid y a San Sebastián. Y dejo un poco Valencia y Alicante, y bueno, un teniente que también aparece en las novelas, o sea, toda la zona nuestra la dejo un poco también para cambiar yo de registro y a una historia muy diferente. O sea, del escritor es todo un mundo, ¿no? Porque siempre estoy creando, siempre se está creando, siempre la imaginación y... Sí, no, hombre, no la puedes perder, la imaginación. No, y también he participado en libros de relatos y que están publicados con otros compañeros. Siempre estás haciendo algo. Y echir, investigar. Mira, y saber. Leo menos de lo que me gustaría. Me encanta leer. Y... Pero porque escribes, no todo. Pero no lees. Es que no me da tiempo a todo. Claro. No me da tiempo a todo. Y me gustaría leer mucho más de lo que leo, que el año, hace unos años leía 40, 50 libros al año. Bueno, eso ahora mismo para mí es impensable. Pero bueno, espero algún día poderme... Siempre digo, pero algún día me organizaré bien de verdad otra vez y tendré un tiempo para cada cosa, pero de momento no lo consigo. Así que, pero sí que leo, leo. ¿No? Los 10-12 libros al año no dejan de caer, pero para mí eso es muy poquito. Bueno, poco a poco, ahora dediques más a escribir, que también es una forma de llegir, porque estás investigando, estás llegint igual. Claro, es que tienes que documentarte. Claro, también. No es que siga una historia la que estás llegint, pero estás documentando, entonces no, claro. Llegis igual. Ahora me estoy documentando de Madrid, de San Sebastián, de la Universidad de Derecho, porque yo no tengo ni... Claro, escribes sobre temas que no tienes ni idea y tienes que... Y te estás investigando, estás documentando, y eso al fin y al cap es llegir, y así es. Pues Marta, muchísimas gracias. Muy bien, de veres. A ti, Susana. Siempre es un placer el poderte entrevistar. No cambies más y continúa así. Nada, igualmente. Que vaya muy bien, un besito. Muchas gracias, un besete enorme.